para mí presidir este acto. Bienvenidos a la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA, la que por entonces y para ellos era la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Bienvenidos a la casa de nuestros 117 estudiantes, docentes y no docentes, detenidos, desaparecidos, víctimas del terrorismo de Estado. Visto las resoluciones del Consejo Directivo número 076 y 196, ambas del año 2015, y considerando que las primeras de estas normas convoca a la conformación de la Comisión Abierta de Derechos Humanos en el ámbito de la FADU-UBA y resuelve el recambio del cartel ubicado en el patio central de la FADU, habida cuenta de la actualización de la información y las fotos allí contenidas. Que la Comisión desarrolló su primer cometido actualizando, rediseñando y confeccionando el cartel histórico que se inaugura este 23 de marzo. Con esto, al poner y al rescatar la militancia, se hace memoria, se hace justicia y salta la verdad. La verdad, las tres patas de nuestra lucha. Memoria, verdad, justicia. Justicia legal. Jamás justicia por mano propia. Casual que hoy estemos recordando a todos los chicos desaparecidos de la Facultad de Arquitectura a un día del recuerdo de los 40 años del golpe militar cívico clerical. Gracias.